realmente sorprendentes porque dan cuenta de una banda delictual que llega en un vehículo, una camioneta con un pick-up cubierto, y los sujetos con una suerte de fierro, un diablito como se le conoce popularmente, hacen palanca en la puerta y sacan desde sus bases, desde las bisagras, la puerta completa. Ingresan a esta casa forzando una ventana y es en ese contexto que la dueña de casa se da cuenta de que delincuentes estaban entrando a su domicilio. Llega hasta el living y los encara. Y uno de los delincuentes la agrede para que esta víctima no alertara a los vecinos de que se estaba produciendo un robo en este lugar. Ellos le pedían una suerte de caja con dinero. Ella le dijo que les habían dado mal el dato porque ella no tenía ninguna caja con dinero. Y es en este contexto que revisan toda la casa y se llevan una bicicleta más una serie de computadores personales que finalmente encontraron dentro del domicilio. Lo curioso es que otros vecinos, a través de chat comunitarios, denunciaron que los mismos sujetos en la misma camioneta habían realizado otros robos en otros domicilios, ingresando a casas que no tenían moradores. Por lo tanto, se busca intensamente esta camioneta, que fue viralizada incluso por redes sociales a través de los propios grupos comunitarios que hay en la comuna de Quilicura, para de cierta manera dar aviso de que en ese vehículo andaba una banda extremadamente peligrosa ingresando a domicilios particulares para realizar violentos robos. Vamos a escuchar declaraciones de la víctima de este asalto que, por temor a represalias, prefiere no entregar su identidad, pero relata cómo fue este violento asalto que sufrió al interior de su domicilio en la comuna de Quilicura. Bueno, la verdad es que yo no me había dado cuenta porque yo estaba en el acceso de atrás de mi casa y solamente cuando sentí ruido fuerte, no quise mirar al tiro, miré después y veo a cuatro hombres entrando a mi casa, entrando ahí a la puerta de mi living. Y yo dije, ¿qué pasa? ¿Qué onda? O sea, ¿por qué ellos están entrando a mi casa? Me asusté, pero yo dije, no. Entonces salí de mi comedor hacia mi cocina y él se va inmediatamente a pedirme la plata. Me dice, pásame la caja de la plata, y me insulta. Y yo le dije, ¿qué plata? Me dijo, no, si tú tenés la plata te voy a matar, y me mostró. No, ellos pensaban que usted tenía una caja fuerte. Una caja con plata, una caja. Pásame la caja de la plata, me dijo todo. Mientras los otros tres subieron al segundo piso. Un minuto en que lo exasperé y me agarró la boca y me tiró al piso, me botó. Me volví a parar, no sé si me afirmé la pierna de él porque su adrenalina como la mía estaba tan alta que yo lo sostuve del brazo, yo no lo dejé moverse en mi casa, no lo dejé moverse, pero a él, porque los otros estaban arriba trajinándote. Y ayer, la noche anterior, entraron a la casa de otro vecino, acá en este mismo lugar, en esta misma villa, y también hasta las 2 de la mañana estuvieron intrusiando su casa y robando. Bueno, al parecer varios delitos violentos a domicilios, a familias, al interior de sus casas que se producen por parte de esta banda que está rondando ahí en la comuna de Quilicura, hechos que dejaron tremendamente preocupadas a la comunidad de este lugar, que piden un poco más de vigilancia. Y nosotros nos vamos a despedir, Pati Pato, con esta imagen en vivo acá desde la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales VIPE de la PDI, hasta donde, ya les dijimos al comienzo de este despacho, llegó un equipo policial con una madre de nacionalidad venezolana y su joven hija de tan solo 4 años, quienes fueron rescatadas tras una negociación pactada en la cual esta familia pagó cerca de 10 millones de pesos por el rescate, la liberación de estas dos víctimas que habían sido secuestradas tras un violento robo en una casa en la región de O'Higgins. Bien, vamos a quedar entonces ahí atentos a lo que ocurra, si es que hay más información durante los próximos minutos, Max, sobre este hecho muy grave que ha acontecido durante esta madrugada. Afortunadamente, y tú lo has podido ver allí, han ingresado a esta unidad policial, tanto esta madre como su hija de solo 4 años, en aparente buen estado de salud, y hay que esperar ahí entonces si a la PDI entrega algún antecedente durante el curso de esta tarde. Muchas gracias.